Está mi pana Rodi Arteaga. Hola, ¿qué fue engaño? ¿Qué tal? Un gusto tenerlo por acá. Sácate un ratito para que la pelada vea que eres pintero, poña. La protección lo primero. La protección es lo primero. Sí, Mario. Pero para que te vean que eres pinta, peñaño, vea. No. ¿Qué mañaño? Nada, por aquí, trabajando, luchando. ¿Luchando con quién andas luchando? Luchando con la vida. No, pues con la vida no puede, pues. Siempre saliendo adelante, luchando contra todo. Contra todo, oye. Oye, está bonita tu... ¿Qué? Tu sí, rueda. Está bonita, ¿no? Con sí, esta aquí, con esta te vas para donde sea. Gracias a Dios, yo me campaneo donde sea, trabajo aquí, me voy a la casa. Mario, ahí. Pues tú eres soltero. Sí, tengo... ¿Con esa pinta? Con esa pinta todavía, sí. ¿Habla serio, ñaño? No se puede más. Ah, está bien, pues, ñaño, tú estás chévere. Oye, ¿y esa silla de ruedas cuánto te valió, ñaño? Me la regaló mi hermana, me la mandó de esta de España. Tengo una hermana allá y... Te la me mando. Ayudó a facilitarla. ¿Y qué es? ¿Y qué? ¿Ese haga a batería? Sí, solamente se carga como teléfono. ¿Todos los días la carga? Uh-huh. ¿Para cuántas te dura la carga? ¿Cuántas horas? Dos días, un día. Ah, ¿tú sí. Que, dice que tú llegas anoche a tu casa y tú la cargas? Sí, la pongo a cargar en la noche. Ay, ¿qué tal? ¿Cómo te va, puñaña? Dándole, no le digo, aquí trabajando, Mario, no se puede. Hay que darle primero gracias a Dios que nos tenga con salud. Aunque la economía no nos tenga bien, pero... Pero usted sí está bien, pues. No tanto que se diga. No, no tanto que se diga porque, bueno, todos estamos endeudados, todos tenemos deudas y tenemos que pagar. Entonces, económicamente no andamos bien, pero le agradezco a Dios cada segundo de mi vida por tenerme lo primordial, en peor en estos tiempos, con salud. En estos tiempos lo que ya en sí vale la salud, no la economía. ¿Tú trabajas todo el día aquí? ¿Tú solo? Sí, solo en las tardes, lo que es de 4 de la tarde a 10 de la noche. ¿Y en la mañana? Trabaja otro compañero de trabajo. Ah, aquí. Uh-huh. ¿Y qué tal te va? ¿Bien? Sí, no le digo, gracias a Dios, lo primordial ahorita, bien de decir, en la salud. Mientras nos tenga con salud, mi Dios. Bueno, ñaño, y bueno, ¿qué te pasó para que estés así? Me accidenté en una moto hace 12 años atrás. Ah, ¿tú andabas en moto? ¿Tú que andabas borracho? Sin una gota de alcohol. El contrario, venía en estado etílico, impactamos de frente y así mi Dios me dio otra oportunidad de vida para tener acá todavía. ¿Y con qué chocaste? ¿Con otra moto? Un carro. Yo iba en una moto y iba contra, venía un carro y impactamos de frente. ¿Y al man sí lo cogieron? No. ¿Se fue? Y sacaste, y tú sacaste la peor parte, ¿no? Toda la parte mala. ¿Y a dónde fue eso? ¿Aquí en Puerto, sí, aquí en Chone? Aquí en Chone. ¿Pero tú crees que tenga alguna esperanza de caminar algún día? La verdad que no sé, ya las esperanzas como que se están acabando. ¿Por qué? Porque, bueno, o de parte mía casi nunca he insistido mucho, porque primero es lo económico, que hay que tener mucho, demasiado dinero para hacer una operación, qué sé yo. Pero le doy gracias a Dios, así en silla de ruedas hago mi vida casi normal. Entonces, le doy gracias a Dios que todavía me dio otra vida. Pero tú deberías, tú eres una persona que eres positiva, ñaño. Tú deberías dar charla de... Mario, te digo algo, de que me gusta ver las cosas, o darle prioridad a las cosas buenas. Las cosas malas como que dejarla a un lado, no darle prioridad. Entonces, eso es lo que hago. Entonces... Siempre a la vida hay que ver la mejor manera. No siempre, por ejemplo, te digo algo, si tú dices tienes algo, tienes dos cosas, buenas y malas. Sí, todos tenemos. Pero verle las cosas mejores. Yo digo, algo bueno tienes tú, entonces eso darle prioridad. Entonces tú ves las cosas desde tu punto de vista. Si la ves mala, pues toda la vida andarás mal, andarás amargado, andarás mal genio. Entonces yo le doy gracias a Dios cada segundo de mi vida porque estoy con vida. Chévere.